Una quinta megacaravana migrante del 2021 saldrá este sábado 23 de octubre de Tapachula, con destino a la Ciudad de México, donde se estima una participación de hasta 5.000 personas de países como Haití, Honduras, Cuba, Venezuela y El Salvador principalmente. Así lo confirmó Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras. No creo, dice, que va a ser una de las caravanas más grandes porque nada más hemos aportado cerca de 2.000 personas. Apuntado, y cuando dices 2.000 quiere decir que son 4.000, 5.000 personas, no lo sé, pero sí hay mucha gente que quiere. Esta caravana tiene la particularidad de que contará con la participación de una parte de las 4.000 que han tramitado amparos para poder desplazarse libremente por México. Efectivamente es diferente porque hemos intentado, o sea, resolver las cosas de la mejor manera, hemos buscado todas las vías legales, hemos ido a los jueces, hemos ayunado, hemos encontrar cualquier forma de poder, y vemos que la contención ha hecho mucho daño no solo a los migrantes, también a la ciudad, y buscamos la manera de salir. O sea, ha convertido esta ciudad en una cárcel, ha tratado de contener toda la migración en esta ciudad, y es hora de que, pues, nosotros buscamos soluciones en el corazón, en la Ciudad de México. Por eso vamos con esta caravana a la Ciudad de México. La crisis migratoria ha convertido a Tapachula en un territorio todavía más multicultural. Existe un estimado de que hay entre 60 a 90 mil migrantes. Dicen que cerca de 90 mil, yo diría que al menos 60 mil aquí se encuentran, y las que vienen. O sea, y realmente no hay una forma o algún tipo de interés en resolver la situación. Más bien la contención es la única solución para ellos, y realmente hacen mucho daño tanto a la ciudad como a la comunidad migrante. No se puede hacer más esto. Mucho hondureño, venezolano, hay de todos de esos, pero especialmente Cuba, todos los países están aquí, pero yo creo que hay más hondureños y de Haití. Yo siempre ha sido a lo que yo veo en cuestión de la gente que estamos amparando, mucha gente de Honduras y mucha gente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.